recibido la invitación, ya que este año con la coreógrafa y bailarina Cecilia Boracino participé de su retrospectiva que fue presentada en la casa del grupo Ibexcani en el mes de mayo, en la que retomamos y volvimos a, bueno, revivimos dos trabajos que teníamos juntos. Es un proyecto inspirado y creado enteramente por Cecilia Boracino en base a, al Eros y Tánatos, o Eros y Psique, mejor dicho, más que Tánatos. Es un proyecto que habla sobre la represión de los deseos, ¿no? La represión de los sueños. Este viaje es súper importante porque, en primer lugar, es la primera vez que hacemos una gira juntos fuera del país con una obra súper linda que se llama Ejercicios para evitar el sueño, que hicimos en el año 2010 y que la hicimos gracias a que ganó el premio del Centro Cultural de España y de la ESID a la creación y producción de danza. Ahora nos vamos a presentar Ejercicios para evitar el sueño a Costa Rica en una pequeña temporada de 3 funciones en el Teatro Montes de Oca, que es el teatro de la UCR, que es una de las universidades más importantes de allá. Gracias al apoyo de Luis Piedra, que es uno de los directores principales de esta institución, y Rogelio López, también el maestro y amigo de allá, de Costa Rica. El año pasado fui a dar unos talleres al Conservatorio Nacional de la Danza, y a raíz de que fue una súper linda experiencia, Luis me planteó la invitación para este año regresar a hacer el taller que hice en el conservatorio con los alumnos de la formación, del primer año de la formación en danza de la escuela de la UCR, Danza Abierta, y luego con José la temporada de las funciones de Ejercicios para evitar el sueño. Como dice Cecilia, es bien emocionante, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder también llevar un trabajo fuera que dirigí con otra compañera, un dúo, y me imagino que es lo que debe estar sintiendo Cecilia ahorita, porque es muy gratificante saber que tu obra trasciende fronteras y que te vas además con una persona con la que tienes full confianza, con la que creaste el trabajo. Y sí, es una cuestión bastante emocionante.